Hola chicos, ¿cómo están? El video de acá en Chavalen, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Resident Evil 7. Entonces tenemos ya más o menos designado y visto algunas cosas. Quiero ver por qué se ve lento, la verdad que es muy raro. Ahí se ve bien. Y tenemos como que chucha, no sé, esto. Tenemos la opción de pantalla. No, gráficos. Pantalla completa, ventana diría yo. Un segundo. Pantalla sin bordes. No sé si se perdió la grabación, pareciera que no. Ya, ok. Entonces, tenemos que revisar esto. Nuevamente tenemos un arma acá. O sea... No te vayas. No, conche tu madre, weón. Hijo de puta, weón. Entonces tengo que correr. Se no, ojo, voy a tener que ocultarme. No. No sé si vi. ¡La conche tu madre, weón! ¡Oh, la conche tu madre, weón! No, no puedo atraparme. Verga, weón. Verga, verga. Verga, hermano, verga. Eso sí es verga, weón. Me hizo saltar, weón. ¿Qué onda esa weá? Pasó por eso y lo rompió, lo hizo mierda, no le interesó. Te necesito esperar un rato para poder ver, la verdad, o sea, que él pase, porque yo creo que está ahí. Quiero revisar esa weá de ahí, loco. Esas llaves de escorpión y serpiente me gustaría encontrarlas. Al garaje no puedo entrar, fíjense que está rojo. Eso indica que está sellado. No me he dado cuenta de eso, ojo. Y apareció de la nada, así que me agarró. Ah, bueno, sonaba la música, debería haber corrido. Entonces, no sé, weón. No sé dónde está. Viene, creo, ¿eh? Escuché los pasos muy cerca, weón. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. O sea, escucho los pasos muy cerca. Que no sé dónde está. Ese es el problema de que no. No sé dónde está. Y no voy a poder aguantar muchos más golpes tampoco. O sea, no digamos que voy a aguantar más de lo que me está pegando ya. Entonces voy a tener que arriesgarme, Ahí estás. no. Verga, verga, verga. Intentaré no ser tuyo, la verdad, en serio. Te voy a devolverme al... Voy a devolverme. Entonces no sé dónde está.
Que está allá. Fíjense que está al fondo. Entonces viene por allá. Entonces tengo que esconderme, obviamente, porque viene por allá. Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Entonces no sé por qué lado. Quiero revisar bien. Ya que estoy acá, voy a aprovechar de ir al final. Entonces no sé si esas armas que me muestra son armas o son cofres. Yo creo que son cofres. Si vemos en el mapa, hay como un pequeño cuadrado donde, fíjense, no, eso es abajo. Eso es abajo, estoy seguro que es abajo. Pero los amuletos de serpiente o de ese tipo, la verdad, no sé dónde encontrarlos. Esas alas no las voy a poder abrir. Verde mente mío. No lo había visto. Está ahí. Podría subir o podría irse al otro cuarto. Entonces está ahí. No quiero perderlo ya. Quiero ver qué es lo que tengo, porque la verdad... ¿Dónde está? Ya, ese de ahí... Ese de ahí es el pájaro. O sea, tengo que irme a... El pájaro estaba en la sala de abajo. Sí, este. Podría encontrarlo acá. O podría, claro, encontrarlo allá. Ok. Entonces, ese es el pájaro. Estoy seguro, 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 seguro. Entonces... Tengo que irme al otro lado, porque acuérdense que las imágenes nunca estuvieron bien, o sea, como bien claras. Ah, acá está. Entonces me voy a poner, tratar de poner en un lugar donde no... Fíjense que es rarísima la imagen. Pero me pasó lo mismo con la otra imagen, la verdad. Ahí estaba, ahí está, miren. Por ahí la vi. ¿Por qué lado fue que la vi? Fíjense que ahí están los pies, miren. Pareciera que el tiempo se detiene cuando estás aquí. Tengo que buscar la forma de hacer calzar esta weá acá. Que es lo, mira, en serio, es lo único que se me ocurre. Pero ya la vamos a hacer calzar, acuérdense de mí. Tengo que buscar posiblemente cualquier tipo de opinión. Ahí está, fíjense que pareciera la cabeza. Y pareciera las patas. Okay, posiblemente esto sea así.
Aunque tiene, yo creo que la ala es como esta, una cosa así. Skyhunter. Es la única imagen que hemos encontrado hasta el momento, así que, y no creo que haya otra, porque ya hemos recorrido todo, 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 todo. Entonces, es una pieza bien rara, fíjense la pieza, es súper rara. Es una pieza bastante rara, la verdad. Voy a volver a ponerla, ¿ok? Esta es una escultura extraña hecha de madera. A ver. Fíjense que ahí es como que una ala arriba. Fíjense que son como una especie de alas. Estoy seguro, sí. Seguro, seguro, seguro que esta pieza es la que va acá. No sé por qué tengo esa impresión, la verdad. Porque la otra, por ejemplo, tampoco parecía la araña y al final igual la hicimos. Pues no creo que esta pieza vaya en otro lado, la. En serio, sí, sería como muy raro. O tal vez que encaje en la puerta, no sé. La verdad que eso es como un pequeño, un poco, un pequeño raro, sí, como muy raro. No sé, la verdad, es como intrigante esto realmente. Pero no veo que calce. Entonces no sé si sea la pieza. Tal vez sea una parte de la pieza. O sea, una parte de, para abrir la puerta. Puede ser también. No, no, no sé. Miren, voy a probar la puerta, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Creo que, posiblemente, posiblemente, podría tal vez encajar en alguna de las puertas que está acá. Esto no va aquí, me dice. Y esta es la serpiente. El otro es el escorpión. Entonces voy a bajar. Yo tengo una, así que no me preocupa tanto encajarla ahora. Quiero ver esto. Supuestamente aquí hay algo. Ah, acá está. Esta weá encaja ahí. Ok. Entonces ya no tengo nada que ver por estos lados, por lo menos. El salón. Podría probar esa escultura de nuevo, a lo mejor en el. No te preocupes, sigo aquí. Tal vez podría probarlo en el escorpión. Sí, no, no me preocupa, yo sé que sigues acá, pero no tengo claro, sí, eso no, no me cabe la menor duda que estás acá. Entonces, tal vez, esto es serpiente igual, esto no va a encajar ahí.
Puta, no sé si se me está quedando algo. Tengo. Agarré la última. Agarré la última pieza, o sea, la última medicina, y aún me falta una pieza, o sea. Entonces, aquí me muestra que hay algo, aquí hay algo. Entonces, tal vez sea acá. No, esto no calza aquí. Entonces ya, ok, ni la serpiente ni el escorpión van donde yo creo que iban. Entonces, lo único que me queda como por pensar es que esa pieza que tengo va donde yo dije. Realmente la curación no la voy a usar ahora, la voy a usar cuando realmente la necesite porque no me conviene. Entonces voy a nuevamente irme y tratar de calzar esa pieza. Ethan. 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 Ya, se está devolviendo. Y yo necesito entrar a la otra weá. Ok, se devolvió. No sé si se dieron cuenta, pero sí ¿Dónde se devolvió. Entonces, acá arriba la verdad que no tendría nada más que ver. Entonces, esa águila tengo que hacer la calzada ahí. Esa es la águila que yo necesito. Ah, se me está durmiendo el pie, weón. Entonces está arriba. Y tengo que esconderme porque está arriba. Si se dieron cuenta, automáticamente se bloquean las acciones. O sea. Vamos a esperar. Mientras tanto voy a tratar de que no se me duerma tanto la pierna. Entonces va a entrar, obviamente. ¿No puedes con un anciano? Ah, mierda, weón. No, no puedo con un anciano que es inmortal. ¿Cómo voy a poder con un anciano que es inmortal, weón? La verdad que es estúpido gastar balas o algo con él. Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Sí, tal vez. Yo no tengo más curación. Entonces, no sé dónde está, weón. No sé dónde está. Pareciera que está abajo.
¿Sabes que voy a encontrarte, verdad? Y cuando lo haga. Okay. ¿Viene hacia dónde va a ir? Viene hacia acá. Vienes acá, sí, está claro que vienes acá. Lo bueno es que camina y no me alcanza cuando corro, eso es algo positivo. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. Pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo, weón? Cuando creo que lo perdí, el tipo aparece por el otro lado. Y me caga, weón. O sea, yo lo veo venir hacia mi lado, ¿ok? Lo veo venir hacia mi lado, perfecto. Y ahí entro un poco en pánico porque realmente me es escalofriante esta mierda. Es escalofriante, la verdad. Y es un como una especie de ahí como que calza un poco la pieza, si se dan cuenta. Ajá, ahí está. Fíjense. ¿Quién construyó esto? Necesito la última pieza del perro que tengo, tengo una más. No estaba tan equivocado con respecto a eso, la verdad. Entonces acá había una sala escondida donde supongo que vamos a poder encontrar más curación y más cosas, más balas, más fluido, eso podemos crear más cosas. Entonces no quiero disparar, voy a utilizar eso. Entonces quiero revisar bien porque sí, la verdad que no. No me siento muy bien con esta weá de juego, weón. En serio, se lo digo en serio, es como que usa los piscos estimulantes para encontrar objetos. Eso es bastante útil, la verdad. Bastante oh. Es bastante útil ese pisco estimulante. No sé si tenga algo que ver, la verdad. Un dibujo. Ya, pero aún así ya no sé para qué sirven estas cajas, weón.
probablemente. No, ¿qué hice, weón? No, la puedo haber gastado en algo mejor que eso, en serio. Combinar. Eso llena mis balas. De algo sirve, ¿eh? No. Pero igual necesito poder entrar a la otra sala. Ya. ¿Y te puedo matar así? Pareciera que sí. Pareciera que sí puedo matarlo con bala. Pero realmente aquí hay mucho que no sé, bueno, mucho que decir, porque probablemente la puedan revivir o no sé, bueno. Me tiene estresado. Entonces, tenemos salas como esta que no podemos entrar. ¿Por qué? Porque está marcado con una mierda, entonces... Y no sirve nada, no sirve de nada. Entonces todas esas salas me van a... me van a prohibir el ingreso, si se dan cuenta, escorpiones. El ingreso prohibido. No puedo romper eso. Entonces esta es como una casa de seguridad, sí, por decirlo de alguna forma. Hay como una especie de huella. Voy a guardar. Ya, no tengo una ganzúa, así que no es que pueda abrir eso. Tal vez sería genial poder abrirlo, pero sin una ganzúa no... No hay nada que hacer, así que da lo mismo. Entonces esta es una casa... No sé si de seguridad, pero... Entonces me siento un poco más seguro teniendo un arma en la mano. Entonces tengo esa puerta de ahí. Pero... Igual aún no encuentro la tercera pieza, o sea... Aún no encuentro la tercera pieza. Es ok, por otro lado. No sé. Ya estamos con el tiempo, chicos, así que voy a dejar esto hasta acá. ¡Oh, man! Me asustó. Me asustó, man. Mierda. Pues me mordió la mano y la verdad que el único sitio donde realmente vas a hacerle daño es la cabeza. Me gasté muchas. Oh, weón, me asusté, weón. Te
juego me deja, weón. Me deja como estresado, tío. En serio, me deja estresado. Es como que... No sé, weón. En alguno de estos va a estar algo, weón. Entonces hay cuerpos y la verdad que ya estoy estresado, weón. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Compartan el canal y usen la campanita arriba, apretenle por favor para que les lleguen las notificaciones.